En épocas de balance arrancamos el programa con la primera, que tiene que ver con un balance positivo, porque aumentaron las llegadas internacionales a España en el análisis final que da los números en el mes de noviembre. El número de pasajeros que arribó a España en noviembre, procedentes del exterior, aumentó en casi todos los principales mercados emisores en comparación con los datos del mismo mes en el año 2019. Entre los mercados con una menor evolución figuran Dinamarca, por ejemplo, con menos 7,1%, Países Bajos con menos 10,4%, mientras que entre los que presentan un peor comportamiento respecto a los vuelos a España se encuentra claramente el Reino Unido en esa época con un menos 37%, un país que generó el 17,9% del total de pasajeros llegados a España en este mes de noviembre, marcando claramente un aumento muy, pero muy positivo, teniendo en cuenta los números que recién contábamos. Registrando también un avance interanual de menos 37,3% que repercutió sobre todas las comunidades, pero especialmente sobre Canarias y la Comunidad Valenciana. La llegada de pasajeros desde Alemania, con un 15,2%, supuso un menos 22,6% frente al mismo mes del 2019, beneficiando especialmente a Canarias. Desde Italia llegó el 10% del flujo de pasajeros recibidos en noviembre, un menos 27,8% que benefició especialmente a Madrid, Cataluña y Canarias. Francia emitió el 8,3% del total de pasajeros en noviembre frente a lo que fue noviembre del año 2019, destacando acá como destinos principales Madrid y Cataluña. Y por último, Países Bajos llegó el 6,1% pasajeros que fueron recibidos en el mes de noviembre, con una variación interanual comparando de un menos 10,4% en comparación con el mismo mes en el año 2019. Bueno, muy buenos números de reactivación, de pasos hacia adelante en vistas a lo que se va a venir específicamente en España en el año 2022. Bueno, época de fiestas, época de viajes, de reencuentros, y nos vamos a México para hablar sobre algunas ofertas que vienen a través de un programa a nivel nacional. Como resultado de del hermanamiento de los municipios de Querétaro y Benito Juárez en Quintana Roo, los habitantes de la demarcación queretana podrán acceder a descuentos y promociones en su visita a Cancún, nada más ni nada menos, lo que representará una opción para vacacionar con un ahorro en la economía de las familias. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, informó que al formar parte de la campaña Tierras Unidas Ciudades Hermanas, los queretanos contarán con un amplio catálogo de ofertas para vacacionar de manera más accesible a su economía. Estamos hablando de descuentos de hasta un 10% en agencias de viajes, renta de vehículos, acceso a restaurantes, hoteles, plazas comerciales. También contempla descuentos en actividades como son clases de buceo y el acceso a atracciones como Ventura Park, Ultramar y Aqua World, la tirolesa y muro de escalado en la Marina Puerto Cancún. En el programa Tierras Unidas Ciudades Hermanas participan las ciudades y los municipios de Oaxaca, en Oaxaca, Taxco, en Guerrero, San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco, Puebla de Los Ángeles, en Tijuana, y Ensenada de Baja California, Valle de Bravo, en el Estado de México, Tuxtla, en Gutiérrez, Chiapas y Mérida, en Yucatán. Querétaro es un destino turístico prestigiado. Es reconocido como uno de los 22 mejores destinos para visitar a nivel internacional. Es uno de los centros teatrales más importantes del país. Y además cuenta con decenas de museos y festivales artísticos para todos los gustos, como por ejemplo el AI Festival, y cuenta también con 10 rutas y 8 circuitos turísticos que abarcan todos los gustos y todas las edades. Bueno, por esta parte, celebrando el programa Tierras Unidas Ciudades Hermanas, que otorga beneficios a los viajeros que quieran ir desde un municipio a otro, obteniendo muy grandes descuentos y también fortaleciendo la propuesta turística única que tiene cada uno de estos municipios.
Bien, viajando hacia la República Argentina, uno de los temas que más se habló en este programa fue el previaje. Al principio con algunas dudas y después transformándose en lo que fue un gran programa en este país y que ahora buscan que este previaje sea ley para el año que viene. El senador rionegrino Martín Doñate presentará formalmente esta semana el proyecto en el Senado Nacional que busca establecer por ley la vigencia del programa Previaje. El Previaje, instrumentado actualmente por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, consiste en el reconocimiento de un crédito por parte del Estado Nacional a favor de los beneficiarios equivalente al 50% del monto en cada operación de compra de servicios turísticos que realicen dentro del territorio. Esto lo destacamos, ya lo hemos explicado muchas veces en el programa, cuáles son los verdaderos beneficios que tiene el previaje. Tenemos que transformar en ley esta herramienta novedosa y creativa que demostró claramente que está siendo muy útil para dinamizar la economía de nuestra provincia y la de cada una de las regiones turísticas de nuestro país, argumentó Doñate en su visita al gremio de trabajadores gastronómicos en Bariloche en una reunión con emprendedores turísticos de todo el país. Destaco a Bariloche como el destino turístico que más han elegido los argentinos en la utilización del programa. Es evidente cuando ha motorizado su economía, ya que se espera una temporada estival récord con casi el 100% de su capacidad cubierta, graficó el senador, quien en contacto y reuniones con las cámaras empresariales, como los gremios de afines a la actividad, recibió también el planteo de la necesidad de contar con esta herramienta como una política de Estado que de alguna manera les dé cierto grado de previsibilidad y de consolidar el dinamismo que de a poco se está retomando luego de esta pandemia, también subrayó en alguna de sus declaraciones. Por último, el proyecto presentado por Doñate establece un plazo de 3 años de vigencia con la posibilidad de ser prorrogado. También define que los incentivos previstos en la ley no serán incompatibles con otros que hayan sido otorgados a las personas alcanzadas por otra normativa y crea un registro de prestadores turísticos previaje en el que se van a inscribir todos los prestadores que reúnan los requisitos para la comercialización de las actividades y garantizar la publicidad y el sello del programa. Es una muy buena iniciativa. Arrancó este año Previaje siendo un programa de estudio para ver cómo se podía ir manejando y termina siendo un programa muy exitoso en la República Argentina y que ahora buscarán que sea ley en ese país. Qué buena noticia, vamos a estar atentos a lo que pase en el desarrollo de esta información. Y ahora, para cerrar el viaje de noticias, volvemos a España para hablar del servicio del tren AVE, un servicio muy buscado hace muchos años por los turistas de todas partes del mundo. Comenzó la operación comercial de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, la nueva gran ruta ferroviaria en España después de más de 16 años de obras y trazados en los que se ha hecho una inversión de más de 10.060 millones de euros. Está diseñada para una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Renfe ha explicado que cuando entren en servicio los trenes más modernos y de ancho variable, que es la serie 106 de Talgo, en el verano 2022, el trayecto hasta Ourense se cubrirá en media hora menos, casi la mitad de lo que dura el actual, 4 horas y 20 minutos, al alcanzar velocidades de hasta 330 kilómetros por hora. La inversión total prevista en esta línea junto con el eje Atlántico es de 10.950 millones de euros, de los que ya se han invertido más de 10.060, casi el 92%. La línea de alta velocidad de Galicia comienza en la bifurcación de la línea Madrid-Valladolid en Olmedo y finaliza en Santiago de Compostela, son unos 418 kilómetros, donde enlaza con el eje Atlántico gallego, Ferrol, Coruña, Santiago, Pontevedra,
Saavedra, Vigo, frontera portuguesa. 241 kilómetros en servicio, 155 kilómetros Coruña, Vigo. Considerando la inversión realizada entre Olmedo y Madrid, 4.180 millones de euros, supondrá 15.130 millones de euros para llevar la alta velocidad de Madrid a las principales ciudades gallegas. El año pasado, en octubre de 2020, fue puesto en servicio el tramo entre Zamora y Pedralba de la Pradería, que supuso el mayor ahorro de tiempos de viaje, una media de 50 minutos entre las ciudades gallegas y el centro peninsular. Y 13 años después, desde que en 2007 se pusiera en servicio el túnel ferroviario de Guadarrama. Además de estos ahorros en tiempo de viaje, la nueva oferta de conexiones viene acompañada de un aumento muy significativo en el número de servicios a Galicia, lo que permitirá a todas las gallegas y gallegos una mayor conectividad con el centro peninsular. La ministra de Transportes ha destacado que la nueva infraestructura conecta de manera ultra rápida a casi el 30% del PIB de España y a más del 25% de su población, lo que permitirá crear riqueza y generar múltiples oportunidades de desarrollo personal y colectivo. Sabemos lo importante que es el tren, ¿no? Las líneas ferroviarias en todos los países. La apuesta en Europa en líneas generales a las líneas de trenes ha sido muy fuerte en las últimas décadas. Hemos pasado por un periodo en los últimos años en el que se han hecho muchas modificaciones, muchos servicios han sido cancelados. Las líneas aéreas low cost, como ya hemos anunciado en otras oportunidades, han cobrado preponderancia. Sin embargo, es muy interesante y muy importante para el desarrollo local que las líneas aéreas se recuperen y que vuelvan a tomar preponderancia, y sin dudas España está trabajando en esto y es una muy buena noticia para todos los gallegos y gallegas esta gran conexión con el resto del país.